Había una vez un país al revés y todo era diferente. Esas eran las letras de aquellos artistas quienes durante el régimen militar que gobernó la Argentina en 1976 publicaban con riesgos de censura con una forma de protesta ante ese gobierno. Fue una época dura y muy comprometida para la música argentina, ya que en ese entonces Sui Generis, una de las bandas más famosas de la Argentina, impulsadas por Nito Mestre y Chelde García, se hacían escuchar por todos los adolescentes de la época. Hoy veremos cómo fue evolucionando el rock argentino hasta llegar a una de las peores guerras que sufrimos. Para ello, hablamos con tres músicos para que nos muestren su punto de vista. Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Los que son reconocidos, al menos en la mayoría del material, que hay muy poco registrado, pero creo que los referentes son los comienzos del rock nacional, que son Lito Nevia, toda una generación que empezó a decir lo que pensaba, que empezó a manifestarse, y no le resultó fácil en un principio, pero bueno, finalmente se convirtieron en la voz, Baglietto, algunos que hasta en la actualidad siguen siendo Leo Gieco, Celeste Carballo, Sandra Mianovich también. Siempre fui un apasionado de la música y bueno, con lo que fui leyendo a lo largo del tiempo, muchos de los referentes de esa época son los que perduraron y perduran hoy en día. Estaban Charlie García, Nito Mestre, Raúl Porchetto, Spinetta, León Gieco. El problema es que si bien eran referentes, eran gente que estaba censurada en su mayoría porque estábamos en plena dictadura en esa época. Vuelvo a insistir, para los que éramos chiquitos era un juego, no entendíamos nada, no era nada más raro que vivir una época común y corriente. Los que lo sufrían eran los mayores, ¿no? Y obviamente, como siempre, la cultura, que muchas veces es contestataria, estaba bastante perseguida en esa época. Aquellos que tenían una postura contestataria en las letras estaban muy cuestionados y tuvieron que emigrar fundamentalmente a Latinoamérica y España, el caso de Lito Nevia, el caso de mucha gente, Morris, mucha gente que había empezado todo lo que es el rock nacional aquí. En ese momento se había puesto muy pesado el hecho cultural del rock, ¿sí? Se quedaron los que ya estaban establecidos, los que ya tenían un nombre y ya se podían esconder atrás de su nombre como para decir algunas cosas. El caso de León Gieco, que fue con una postura de movida ya de entrada nomás en el rock nacional, fue contestatario con respecto a lo que serían las juntas militares, y lo conservó hasta el día de hoy esa postura. Después estaba Charly García, que más o menos desde Sui Generis había empezado a tener problemas en el alrededor del 76, con el disco Instituciones ya había sido censurado, ya fue otra cosa. Después estuvo Miguel Cantilo, que también había pasado una época en España, se tuvo que ir a España por el dúo que tenía con Durietz. De ahí viene la Marcha de la Bronca, de ahí viene varias canciones muy jugadas que originaron que se tuvieran que ir, tuvieron que emigrar. Cuando volvieron con otro formato. O volvió Miguel Cantilo con otro formato más pop, más liviano, más llevadero y no tan contestatario. Todo lo que era contestatario en esa época, de alguna forma se tuvo que adaptar para seguir el circuito. Bueno, uno nunca puede decir cómo hubiera sido uno o cómo sería, porque bueno, es un poco
uno nunca sabe, ¿no? Pero yo me identifico mucho con Tanguito y con su postura firme de defender lo que él hacía, ¿no? De defender su música, su pensamiento, de no caretear, y creo que hubiera elegido ese camino, aunque sea el más difícil. Yo soy un convencido, en mi humildísima opinión, que si bien las épocas marcan, esto es histórico, pasó en todos los movimientos artísticos desde que el hombre es hombre, ¿no? Marca los problemas sociales. Yo no soy un convencido de que el arte se tenga que mezclar con la política, con ciertas ideologías. ¿Por qué? Porque el público es diferente y a un artista, sea músico, sea actor, sea lo que sea, lo puede seguir gente con una ideología y gente con otra ideología, porque lo que los une es precisamente esa persona, ese arte. Y a mí me parece que cuando se hace tendencioso se polariza, entonces ya pierde cierto público y en realidad ese arte pasa a ser una expresión política y no artística, es mi opinión. Es complicado, uno es el producto, es un producto ajeno. Tengo una canción que dice: uno es parte de una historia que es ajena, y es verdad, uno responde de acuerdo a su entorno. Si en el entorno de uno no aparecen elementos, uno está a merced de lo que muestran los medios. Hoy por hoy pasa lo mismo, en aquella época pasaba. Bueno, yo creo que la música de aquella época marcó para siempre una postura, un decir, incluso armónicamente, o sea, en lo estrictamente de la composición musical, pero además son referentes de no hace tanto tiempo que siguen muy latentes. De hecho, muchos de ellos están vivos y siguen haciendo música, pero además, lamentablemente, con las cosas que suceden hoy en día, su voz está más viva que nunca ante un montón de injusticias, ante un montón de guerras, ante un montón de situaciones que requieren revelarse. Esos músicos que eran referentes en esa época, muchos, todos, casi todos, están vivos hoy en día y son la base, fueron y son la base de lo que después terminó siendo el rock nacional, hasta el pop nacional. Surgieron bandas, no nos olvidemos, como Soda Stereo, Virus, que ya estaba emergiendo, Los Violadores. Entonces creo que fueron y siguen siendo una base muy referente de todo lo que es el rock y el pop nacional. Obviamente nosotros estamos muy influenciados por esa música. Los jóvenes ahora, los que tienen al lado de ustedes, un poco más grandes, creo que lo miran a toda esa época como una especie de vintage, ¿viste? Una cosa, decís, a ver lo que se escuchaba en esa época. Así como pasó con algunas bandas argentinas, en 1982, durante la Guerra de Malvinas, se prohibieron las canciones inglesas, dando más lugar a artistas argentinos quienes no dudaron en hacer tributos a esta guerra sin sentido y que nos marcó para el resto de la historia. Específicamente en el 82, que es cuando se declara la guerra, la poesía era solapada. Es decir, se manejaban totalmente con metáforas. No podía decirse las cosas abiertamente. En esa época eso te podía costar la vida. De hecho, te costaba la vida. Entonces todo era solapado. Y la poesía eran lindas. Eran lindas para los que lo podían entender, que era un círculo siempre muy pequeño. Es como que había una jerga interna en donde el grupo generalmente de los rockeros, un grupo muy selecto, era el que entendía lo que decían las canciones. No cualquier, si lo entendían, los que no lo tenían que entender les costaba la vida, así que tenía que ser un grupo muy pequeño. Había un vocabulario muy abigarrado, muy apretado, que solamente lo entendían unos pocos. Así que como poesía en sí, no era el valor, no era lo que valía como poesía, valía como intención. Porque si
En esa época no existían los equipos de sonido que existen hoy en día. Existía el grabador, el radiograbador, que era, no era tampoco de fácil acceso. Yo tenía uno chiquitito así, que eran los que se usaban para ir a hacer los reportajes o era para ir a grabar los recitales, que mi mamá lo cobró en cuotas. No era fácil acceder a eso. Existían los cassettes, la época de Michael Jackson. Comprarse el cassette original de Michael Jackson era algo, era un privilegio. No era, digamos, económicamente no era de fácil acceso llegar a la música original. Teníamos los que grababan, los cassettes que grababan, que vos los girabas con la virome, ¿no? Que a veces te lo pasan en los lugares retro y te dicen, el que vivió en los 80 sabe lo que significa eso. Entonces, ¿qué hacía? Uno compraba un cassette original y otros por ahí lo grababan con esos cassettes especiales que te duraban 3 días como el carnaval, porque imagínate que se estiraban enseguida o se rayaban, no tenían mucha duración. Pero la radio era el medio con el que más se transmitían ese tipo de... con el que la gente tenía más acceso a la música en general. A partir de los 90 empezaron las canciones ya a decir directamente. Estos fueron unos asesinos, lo de Malvinas fue un horror, fue una guerra inventada para tapar otras cosas. Eso así, dicho de esta manera, empezó a partir de los 90. Artistas como Alejandro Lerner, como La Bersuit, Charlie siguió con sus metáforas. Charlie es metáfora. Mientras estas melodías se reflejaban en miles de argentinos, hombres que dieron su vida por nuestro país y viven para contarlo, nos explican qué sentimientos les trae escuchar este tipo de música. Las canciones que se escribieron sobre Malvinas traen diferentes sensaciones. A mí específicamente una que escribió Porchetto me causa una emoción muy especial, ya que habla desde el punto de vista de que a un joven la muerte lo desgarra, mientras personas clavan en los mapas sus uñas extinguidas y envían a sacrificar vidas enviando regimientos. Y creo que eso es parte de lo que fue realmente la historia de Malvinas. De la guerra, muchas sensaciones lindas. Sensaciones que todavía no... es difícil para mí asemejarla, ¿no? Porque, por ejemplo, la cigarra, que creo que la cantaba Mercedes Sosa, que decía como sobreviviente que vuelve de la guerra. Y yo pensar que ella en el exilio, en todo lo que pasó, ella puede escribir unas cosas tan lindas, ¿no? Y demostrar de cómo uno puede salir de un infierno y de la guerra, ¿no? De volver a la guerra y seguir viviendo. ¿Cómo seguimos viviendo ahora? Luchando día a día. Las canciones de Malvinas, obvio, toda la letra, principalmente el himno de Malvinas es precioso. Se hizo en el 40 y pico, no me acuerdo bien la fecha, pero es un himno que se hizo en el 40 y pico. Por supuesto, resurgió con el tema de Malvinas, la guerra de Malvinas y todo lo que fue pasando. Y las sensaciones que me provoca es emoción, por supuesto. Pensar en los excombatientes que quedaron, que murieron y quedaron allá, y bueno, todo el tema, ¿no? Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirán dos.